Compadritos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hoy día me encuentro en el Perú profundo, específicamente en Apurímac. Un dato muy interesante es que Apurímac tiene 7 provincias, que son Chincheros, Aymaraes, Andahuaylas, Cotabambas, Antabamba, Grau y Abancay. En este momento me encuentro en Antabamba y Grau, con el límite de Antabamba y Grau. Y hoy día vamos a visitar a un lugar muy hermoso, a una catarata que se llama Fusiray. Así es que acompáñenme en esta aventura. Pues les comentaré por dónde queda la catarata Fusiray. Está en un distrito de Antabamba que es Totora Oropesa, límite con Grau, Mamara y todo ello. Por lo tanto, acompáñenme en esta aventura. Totora Oropesa es un paraíso escondido que se encuentra en el sur del país del Perú, en el departamento de Apurímac, provincia de Antabamba, que tiene 2.518 habitantes aproximadamente, y se encuentra aproximadamente 24 horas de la ciudad capital de Lima y 11 horas del departamento de Cusco. Acabo de pasar el distrito de Totora Oropesa y no sé si ven atrás todas las casas que están atrás mío. Es Totora, Oropesa está al frente. No sé si puedan ver. Por lo tanto, ya pasé y me dirigí para ir a Fusiray, a Catarata Fusiray, por el barrio Ñiñupata. Estoy subiendo unas gradas que son inmensas, ya me cansé. Y de verdad, es un poco agotador. Luego viene todavía una subida empinada. Así es que seguimos. Seguimos en camino. Un dato muy importante creo que es, si querés subir por acá o hacia Fusiray, traer unos buenos zapatos, porque se trata de una cuesta y los míos más o menos algo así, son de cuero. Entonces pues suben con toda comodidad. Poco a poco ya nos estamos alejándonos del distrito. Uy, nos hemos tocado con un pare. A ver si podemos abrirla. Creo que sí. Ahí está. Esta es la puerta hacia la catarata.
A ver. Mientras vamos subiendo, les quiero contar un poco unos datos muy interesantes que he recopilado hace muchos años, que donde mi abuelo me contaba de este Fusiray. ¿Qué nos decía? Nos decía que existía unas sirenas que salían a las 12 en punto. Sirenas, hay como una cueva, vamos a ver ahorita, vamos a apreciar. Entonces, este catarata era encantado, encantadora, algo así, que tenía encanto, porque no se podían acercar los varones, solo las mujeres, nada más. ¿Por qué? Porque los varones, pues, eran encantadas por las sirenas. Imagínense, si es que... Pero ahora ya se ha vuelto un centro, un punto turístico de Totora Oropesa. Totora Oropesa es muy grande y tiene muchos lugares por descubrir y por conocer. Y esta es una de ellas que estamos subiendo. Por lo tanto, pues, continuemos. Me he dado cuenta de que hay señales que te indican para dónde debes ir para subir a la catarata de Fusiray. Por ejemplo, esta. Chequen. Esta nos dice que vamos a curvear para allá, ¿no? Y encima es una señal de piedras. No sé si se fijan. Así es que imposible de perderse, imposible de ir a otra parte. No. Ya nos alejamos del pueblo. Ya estamos encima. Así es que... Y otro es que traigan agua. Yo no traje agua. ¿Cuántos faltan? 650 metros nos faltan. Bueno, sigamos. La famosa catarata de Fusiray, que se encuentra en el distrito de Totora Oropesa, provincia de Antabamba. Este es hace 10 o 20 años atrás, nuestros antepasados que vivían en el distrito de Totora y Oropesa no podían venir a este catarata porque le llamaban encantadora. Decían que existía una sirena donde te pueda encantar, te quedabas demente. Thank you.
Acabamos de llegar a la catarata de Fusiray, señores. Así es que hemos demorado casi 2 horas o 1 hora y media haciendo el vuelo, haciendo las filmaciones necesarias, pero mínimamente creo que pueden demorar 1 hora o 1 hora y 20 minutos, o máximo 2 horas, si vienen con descanso. Así es que qué hermoso y fascinante la catarata de Fusiray, que se encuentra en Totora, Oropesa, provincia de Antabamba. Así que, señores, un lujo para mí venir acá y disfrutar de esta maravilla. Todo esto ha sido por hoy. Otro video, estaré visitando a muchos lugares, tanto de Grao y de Totora, Oropesa. Así es que se vienen muchos videos y suscríbanse, sigan a mi canal. Estamos como Julius y nos vemos a la próxima.